Y bienvenidos a mi canal, mis queridas muñecas. Para el video del día de hoy, lo que voy a hacer es mostrarles mi premio del Levebot, que al fin llegó después de hacerse esperar tanto, pobrecito. Pero antes de empezar con el video, no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción, que son mi Instagram, Pelucita-Videos, mi Patreon, Pelucita, mi tienda en Facebook, Tienda Pelucita, y mis grupos de Facebook, Muñequitas de Trapo Argentina. Identifiquemos a nuestras muñecas. Y ahora sí, comencemos con el video. Bueno, este premio lo gané porque Levebot había hecho un concurso y no me acuerdo qué día anunciaban el ganador. Bueno, ese día yo había entrado y creo que no lo habían anunciado todavía. No sé por qué se me ocurrió entrar a la página después y resulta que el ganador había sido yo. Y bueno, acá está mi premio. ¿Por qué se hizo esperar? No fue culpa de la empresa. La empresa hizo las cosas muy bien y siempre mantuvo el contacto conmigo. Sino culpa del correo, como siempre. Pero yo siempre uso correo argentino. Yo creí que no había correo peor que el correo argentino y resulta que no. Andriani es peor que el correo argentino, pero bueno, es otro asunto ese. No vinieron a casa, no dejaron un aviso, bueno, todo un lío. Al final no tuve que ir a retirar una sucursal cuando lo mandaron por segunda vez. Nunca les dieron motivos de por qué devolvieron el paquete. Porque no vinieron a casa, obviamente. Por eso lo devolvieron. Y bueno, nada. Ya llegó y eso es lo importante. Yo ya lo vi y ya vi el bebé. Así que esto no va a ser como un unboxing, digamos. Sino más bien un video donde les muestro los detalles. Pero a mí nunca deja de sorprenderme igual. Porque son tan lindos y tan reales que aunque los vea miles de veces, para mí es como ¡qué hermoso! Así que vamos a ver, bueno, acá este es el portainfan, que también era uno de los premios. La etiqueta, me encanta la etiqueta. Ah, y venía con una bolsa también, a ver. Creo que la bolsa la tengo acá. Esta es la bolsa, miren qué linda. Y encima uno de mis colores favoritos es este. Levebot muñeco soñado. Y adentro creo que no tenía nada. Ah, sí, tiene el papel. Ah, miren, tienen certificado. Esto no lo había visto. A ver. Tiene la cintita para cerrar la bolsa. ¡Qué cool! Bueno, el papel de regalo este de Levebot. Me parece re lindo. Dice todo Levebot. Si no hacía el video y no mostraba la bolsa, ni me enteraba. ¡Uy! El certificado de nacimiento. A ver. Ay, me están llamando por WhatsApp. Cállate, Sebastián. Dice, ¿querés conocer cómo se fabrican los Levebot? Enfocá este código con el... Bueno, paré el video porque mi amigo no se dejaba de molestar con el WhatsApp. Lo siento mucho. Bueno, esto creo que ya lo vi el video. Seguinos y enterate de todas las novedades. En Facebook y en Instagram como Levebot Oficial. Y en YouTube como Levebot Muñecos Soñados. Y bueno, todo el certificado para ponerle el nombre. La fecha de nacimiento, el peso, la medida. Eso lo voy a completar cuando la renazca. No ahora. Y está muy lindo, es de cartón. Está hermoso. Bueno, vamos a guardar todo esto porque no quiero que se doble ni que se arruine. Qué lindo detalle, che, porque la verdad es que ni siquiera se me había ocurrido abrir la bolsa. Bueno, ahora sí, vamos a lo importante. Me encanta el portainfan. No sé qué le estaría pasando a mi celular que detiene las grabaciones. Bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Como decía, me encanta el portainfan, pero después se los voy a mostrar bien. Lo voy a usar un montón con los bebés chiquitos. No, acá también tiene para escanear. Bueno, miren lo chiquita que es, o sea, miren esos piecitos. Y combina con el portainfan. Vamos a sacarlo. Si hay algo que me sorprendió de este muñeco, para empezar es la calidad del plastisol. Porque yo tengo Levebots, pero hay algunos que... O sea, como que este se ve más suave, no sé, se ve mejor que los anteriores que yo tengo. No sé por qué será. O capaz que yo lo siento así. Como, no sé, medio raro. Pero me gusta mucho. Y lo que me gusta son sus piecitos porque tiene todos los deditos separados. A ver si se puede ver bien. O sea, miren. Es genial.
cada uno de sus deditos está separado. Creo que estos dos están juntos. Sí. Pero están casi todos separados. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo que se ven en cámara! Porque se ven tan pequeñitos. La puse de cabeza porque así vemos después la carita al final, ¿no? Como se hacen estos unboxing. A ver si me puedo sentar. Siempre se sentaba la piba para grabar. ¿Ven? Es como más mate este Plastisol. Porque... No sé cómo explicarlo, pero está re lindo. Tiene una sensación de que lo tocas y parece piel de bebé, en serio. O sea, es como si tuviera hasta los poros, le siento. Capaz estoy re loca yo. Puede ser que esté media loca. También los deditos son súper flexibles. Tienen todas las uñitas. Es súper real. A ver si se puede ver mejor así. Miren qué lindas manitas. Las palmas tienen todas sus arruguitas. A ver si le puedo sacar la remera sin mostrar la cabeza. Este muñeco me gusta porque es como que su cuerpo está torcidito hacia un lado, como si se estuviera revolcando o algo así. No sé cómo explicarlo. Uy, se le va a ver la cara. Ahora cuando le saque la ropa se va a ver mejor. Lo que les digo. De paso le saco la ropa y les muestro también la ropa. Porque la ropa de los Lebebot es muy linda. Acá están los zapatitos, las mediecitas. Que obviamente van a juego. Con la remerita. Ah, miren, también tiene etiqueta la remera. Ah, claro, porque es la etiqueta del bebé. Qué linda. Dice Lebebot en rosa. Hermoso. Y ahí está el cuerpito. Ay, miren lo que es eso. Viene sexada, es una nena. Con su ombliguito. Estas arruguitas me encantan. ¿Ven? Está como torcidita. No sé si se puede apreciar. Después voy a ver alguna forma de grabarlo. A ver si se ve mejor. Y ahora sí. Vamos a lo que todos queríamos. A la carita. A la cuenta de tres, ¿sí? 3, 2, 1. ¡Chan! Ay, es que miren qué feliz que está. Hola. Hola, pequeñita. Tiene esa cara tan sonriente que enamora. Mi linda. Ay, qué hermosa. Me encanta. Vamos a sacarle su gorrito. Tiene el pelito moldeado, así como en rayitas. Y me encanta. Me encanta el realismo de su cuerpo y también su boquita. O sea, se le ven las encías, se le ve el paladar. A ver si lo puedo grabar bien. A ver, ven. Ahí se ve mejor. Se le ven las encías y el paladar. Se ve muy real. La lengüita, que es flexible. Y puede tomar chupete. Cortado, ¿no? Modificado, obviamente. Ay, miren qué linda. Me la comería a besos. Es tan linda. A ver si puedo mostrarles lo del cuerpito torcidito. Vamos a ponerlo derecho así. ¿Ven? Que se va como a un lado, es como así. Es súper bonita. Hola, pequeñita. Chu, 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 chu. Un foto. Bueno, ahora vamos a seguir con el portainfan. Bueno, acá tengo el portainfan, es floreado, que combina obviamente con la ropita de la bebé. Dice Lebebot, también como la ropita de ella. Y se puede abrir. Tiene estos botones. No puedo sacarlo. Y queda así, y adentro tiene otro forro. Adentro tiene esta tela. Y es súper bonito, es bastante grande. Lo suficiente como para que entren estos bebés chiquititos.
Bueno, y eso nada más. Ay, chicos, he agarrado a Elisa y la puse al lado de Beth y mírenla. Sí, se va a llamar Beth ella, porque así, como las voy a hacer mellizas, son mis mellizas de Levebot, ella va a ser Elisa y ella va a ser Beth, así las dos forman el nombre Elizabeth, que es mi segundo nombre. Esa fue una idea de mi tía, creo, o de mi mamá, no me acuerdo, pero me pareció muy genial. Y las puse así juntitas a ver cómo se veían y... ¡Ay, me muero! ¡Ay, es que parecen como si las hubieran recién sacado del hospital, recién naciditas! Bueno, aunque a ella le hace falta pintarla todavía para que se parezca más a su hermana, ¿no? Pero es que miren qué real que se ve. Bueno, a pesar de sus errores que todos cometemos cuando somos principiantes, ¿no? Pero se ven súper lindas. ¡Ay! Quiero comérmelas a besitos. ¿Ustedes no se las quieren comer a besitos también? Déjenme en los comentarios a cuál de las dos le darían más besitos. Yo a las dos por igual. Porque las quiero mucho a las dos. Como a todos mis bebés. Y antes de terminar, les voy a mostrar cómo les quedan los chupetes. Bueno, a Lisa ya la vieron antes con chupetes en la sesión de fotos y en el proceso de cómo la renací y todo esto. Pero vamos a ver cómo le queda a Beth. A ver si se lo puedo poner fácilmente. ¡Ay, miren qué linda! ¿Soy yo o Beth tiene como cara de tortuguita? No sé, me da la impresión. Me has acordado de una tortuga, no sé por qué. Así que seguramente le compre algún disfraz o le haga algún disfraz de tortuga. Bueno, y ahora me voy a sacarle unas fotitos a Betty. Solamente algunas, porque así dejamos las mejores fotos para cuando la pinte. Y voy a terminar el video. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y déjame en los comentarios si te gustó esta pequeñita. Y el portain fan, obviamente. Y eso es todo. Chao, chao.